rasgo entre la tierra, las huellas y tu olor. Voy por la vida rumiando mi lenta soledad. Quiero patear los deseos cuando En el caso de Tempestad es eso, ¿no? O sea, es un viaje que ella hizo y que yo reformulé y decidí representar en esta peli. Primero yo supe la historia, entonces una de las líneas para encontrar la estructura fue el recuento de los hechos de lo que le sucedió. Yo trabajaba en el aeropuerto de Cancún, en el área de migración. Empecé las actividades del trabajo, que consistían en darle internación a los turistas. Cuando un señor, vestido normalmente, se acercó a mi filtro migratorio, me dijo: necesito que vayas a la oficina. Ahora mismo. Cuando llegué a la oficina, estaban ya la mayoría de mis compañeros ahí y nos dijeron que nos requerían en la Ciudad de México en ese momento. Desde que la agarran, desde el día cero, ¿no? Desde que la detienen en el aeropuerto, la sacan de su casa, se la llevan a la ciudad y luego la trasladan a un penal terrible en el norte de México. Lo que vive en el penal, la salida del penal, que es un momento muy fuerte también, y la llegada a su casa casi un año después, pues destruida, ¿no? Llegar a su casa en lugar de representar una liberación era llegar al abismo. No se reconocía, venía enferma, no había visto a su hijo en todo ese tiempo, ya no tenía trabajo, ni marido, ni... O sea, era llegar también a un lugar muy oscuro. Fue una noticia nacional que salió en la tele, en los periódicos. Agarramos a una banda de traficantes de personas, algo así. Ya estando en el arraigo, por primera vez me bajaron con mi abogado de oficio. Ellos te lo proporcionan. Yo quería saber quién me estaba acusando, qué pruebas tenían para que se armara todo esto, ¿no? Y él me dijo: el Instituto Nacional de Migración metió una querella en tu contra. Y me dijo: mira, yo sé que lo tuyo tiene línea. Es una situación política en la que tienen que dar resultados por un tráfico de personas que existe. Aquí les llamamos pagadores. Es gente que paga delitos por otros.
Nosotros sabemos que ustedes no hicieron nada, pero pues alguien tiene que pagar. Creo que fue un año después de que había estado en prisión, casi 2 años de haber salido de prisión. Vino a casa. Miriam es una amiga, es alguien a quien conozco desde hace muchos años. Tuve un encuentro con ella y me impactó mucho, tal vez el paso del tiempo en nuestras caras, en nuestros cuerpos, ¿no? 20 años después. Pero sobre todo fue muy fuerte ver a Miriam muy enferma. Pero en realidad yo no era consciente del daño que tenía dentro hasta que nos encontramos y, pues, por ejemplo, no podía verme a los ojos, ¿no? Entonces fue muy, muy impactante ver a Miriam después de su paso por la cárcel. Cuando cumplí los 80 días en el arraigo, nos leyeron un papel que decía: fulana de tal va a ser trasladada al penal de Matamoros. Enseguida me esposaron y me pusieron una bolsa de tela negra en la cabeza. Me llegó por correo una caja de papeles que ella me envió. Ella escribe hermoso, es una poeta nata, escribe hermoso. Y escribió una especie de diario muy abstracto y muy raro mientras estuvo en la cárcel y me lo hizo llegar. Y ahí me di, como explicándome, esta soy yo ahorita, ¿no? Y ahí me di cuenta lo que había pasado. Mucha oscuridad en sus palabras, mucha emoción, pero sobre todo, sí, mucha enfermedad, mucho miedo. Y después de leerlo, me acuerdo que también fue muy fuerte, que me sudaban las manos, porque es alguien pues, que estuvo siempre muy vinculada a mi vida, ¿no? Y crecimos juntas de alguna forma, ¿no? Lo primero que nos dijeron fue que nos hincáramos. Con la cara a la pared. Y se presentaron. Este es territorio del cártel. Están en una prisión que tiene autogobierno. Y aquí mandamos nosotros. Nos dijeron que la estancia ahí no iba a ser gratis y que la tarifa para que respetaran nuestras vidas era de $5,000. La tortura era por turnos. Gran parte de la estructura narrativa de la película y también de mirar mucho los paisajes y la ventana, ¿no? Y el paisaje pasar. Y de mirar muchos rostros. Sí hice el ejercicio de viajar de Matamoros a Cancún y fue un viaje muy largo por todo el Golfo. También yo no era consciente de lo que significa el Golfo de México en este país, en este tiempo. En todo ese recuento de los hechos, yo ubiqué, había varios momentos muy fuertes, la llegada es muy fuerte, entonces para mí era muy, muy rico el planteamiento desde el principio de la película, que es cómo llega una persona a este lugar en donde no hay uniformes, en donde la mandan llamar los jefes y la sientan y le dicen: aquí, si quieres sobrevivir, tienes que pagar tanto semanalmente. Y era muy rico todo el recuento de los hechos. Era un cuarto totalmente oscuro. Poco a poco empecé a distinguir rostros de mujeres, sus ojos, sus caras.
que era un lugar muy pequeño, como de 1.5 metros por 2. El calor era sofocante, sofocante. Hay una secuencia de inicio en donde yo... está contado 2 veces en la película a nivel de estructura, ¿no? Empiezo con la salida, porque la salida es muy emocionante y me la contó 2 veces. Me la contó una vez como triste, como de algo terrible que significa cómo me voy con toda esta carga y con todos estos muertos a mi casa. Y me la contó otra vez como alegre, como el lado emocionante de la salida. Y entonces decidí empezar con la salida, que era un gancho finalmente, que era un gancho para invitar también al espectador. En la rejilla estaba parada ahí y llegó un hombre que me dijo: ¿usted es Miriam Carvajal Yescas? Sí. Le voy a leer esto. Bajo el artículo no sé cuál y no sé cuál, siendo el día 31 de agosto de 2010, por falta de elementos, Miriam Carvajal queda en absoluta libertad. No lo podía creer así, como de primer momento. No. No hay palabras para decir la emoción que se siente. Cuando te dicen que estás libre. El corazón de la película, te digo, un momento que siento que además en ella ha sido un antes y un después, un parteaguas en su vida, es la muerte de Martín. La muerte de un chavito migrante que ella presenció en la cárcel, ¿no? Entonces, ese corazón intuitivo, digamos, que yo tenía sobre la muerte, yo ya sabía que era la muerte de un migrante, pero no sabía cómo había sido el recuento, o sea, ese momento tan terrible, ¿no? Ni lo que había significado en su vida. Había un muchacho como de 17 años. Era un migrante. Se le veía enseguida. Estaba amarrado de las manos. Me miró. Me acuerdo que pensé en sus ojos. Pensé que era la misma mirada que yo tenía cuando llegué. Supe lo que estaba sintiendo. Le pregunté su nombre. Y él me dijo: Martín. Está ubicado en un punto. Y pues yo tenía que llegar la detención, la llegada a la cárcel, la vida en la cárcel, la fractura en la cárcel que la obliga además a mover el pensamiento y decir, ¿cómo voy a sobrevivir aquí? ¿Me va a pasar lo mismo que a Martín? Y entonces se empieza a plantear pasarse al otro bando. O sea, se empieza a plantear cómo negoció con estos para yo sobrevivir, para salvar el pellejo, porque no quiero que mi hijo crezca sabiendo que su mamá la mataron en un penal del Norte de México, ¿no? Esa persona alzó las manos con la tabla para pegarle y yo cerré los ojos. Cuando los abrí, Martín estaba muerto. A mí me interesa mucho poder construir historias que puedan también meter al otro, pues al espectador, ¿no? Meterlo en un viaje. Y,
Y la estructura es fundamental para eso, la estructura dramática, ¿no? Entonces, de esa forma, hablo de la oralidad, del recuento de los hechos verbales, porque es la base de la película, ¿no? Entonces, esa era la base, la base absoluta, y después había que construir la imagen. Era muy potente la historia de Miriam, era muy oscura y yo pensé que necesitaba, intuía que no se iba a sostener, que era demasiado oscura, demasiado terrible, demasiado triste. Tal vez era una necesidad mía de buscar otra voz y de buscar luz, algo de luz. ¿Quién es esta voz? Quiero que sea otra mujer y quiero que sea una mamá que esté buscando a su hija, a un desaparecido. Y entonces, igual, trabajando con organismos de derechos humanos y demás, llegó la historia de Adela a mis manos. No la historia de lo que le había pasado, sino una historia de payasos que habían venido a la Ciudad de México, payasos de toda la República. Habían venido a la Ciudad de México a una marcha para reclamar por una muchacha desaparecida y que al frente de la marcha iba una mamá payaso. Así llegó la historia. Mi nombre es Adela. Yo tengo tres hijos, soy mamá de tres hijos. Y aunque ninguno de ellos se dedicó al circo, sí les gustó que su mamá fuera payaso. Ellos me acompañaban, disfrutaban verme trabajar. Toda mi familia es de circo. Mis tíos, mis hermanos, mis sobrinos, desde mis abuelos, somos varias generaciones. Otra cosa importante, eso que he descubierto un poco con la peli anterior también, es lo importante que es realizar una entrevista de forma cronológica, que ayuda muchísimo a la construcción emocional en la película, de las cosas y del personaje, ¿no? Y el personaje tiene una catarsis al hacerlo cronológicamente, el recuento de los hechos, que pienso que no es igual de poderosa a una catarsis que está descontextualizada, ¿no? Porque siempre cuando tratamos temas difíciles, la gente está vulnerada, ¿no? Y son cosas dolorosas que tocamos y siempre la emoción está allí. Pero cuando llegas a los momentos de quiebre de forma, ¿de dónde vienes? O sea, desde atrás, el golpe es muy contundente, es muy fuerte. Mi hija Mónica, cuando estuvo en la primaria, estudió bastoneo. Entonces, yo le sugerí, oye, hija, ¿no quieres trabajar conmigo en la función? Y entonces a ella le gustó la idea. Trabajamos juntas un tiempo. Muy bonito, porque pues ella era la que empezaba. Con mucha pasión y mucha ternura, como Mónica lo expresaba. La entrevista con Adela, además del circo, a ella le costó mucho, además de su vida circense y todo esto, el corazón de Adela, de la estructura dramática de Adela, pues es esa noche que Mónica no volvió a su casa, ¿no? Cuando mi esposo llega ya muy tarde, y me dice que no hay noticias de ella. Que ni en el trayecto, ni en los hospitales, en ningún lado hay una información de mi hija. Perdí la cabeza porque yo solo brincaba. Brincaba, brincaba. Thank you.
con mucha desesperación. Adela no ha encontrado a su hija tampoco, ¿no? Y sigue con este protocolo de seguridad importante y parece que iban a liberar a algo. La última vez que la vi, que fue hace algunos meses, estaba en una batalla durísima, muy desgastada también, porque estaban a punto de liberar a alguien que habían logrado meter en prisión, alguien que tiene que ver con la desaparición de Mónica. ¿Y fue quien la puso, Jesús? Sí, mm-hmm. Sí. Él y había por ahí otra figura de otro cómplice. La familia entera se movilizó. Empezamos a buscar a Mónica en todas partes. Buscamos la manera de que llegara Afi con nosotros. Es un grupo de policías. Se decía que era muy eficiente para rescatar personas secuestradas. Y pues al pasar los días, se esperó esa llamada, pero nunca llegó. La imagen fue una búsqueda muy intuitiva. Y creo que la base y la clave es que yo iba muy conectada y yo molestaba mucho a Ernesto, al fotógrafo. Lo jalaba todo el tiempo como a la oscuridad de en qué zapatos vamos bien este viaje. Y son los ojos de Ernesto también. Él tuvo un viaje bien fuerte en esta peli y su mirada es muy, muy importante en la película porque realmente iba mirando desde un lugar como si vinieras después de una batalla, desde un lugar muy adentro, desde un lugar muy oscuro, desde un lugar como muy escondido. Y miramos juntos, siempre miramos juntos, pero él estaba muy conectado con la sensación que teníamos que contar, que era cómo salió Miriam de la cárcel, ¿no? Era una sensación de felicidad y de, pues también de mucha tristeza. Los AFI sabían que en esa cárcel había un autogobierno de manos de la policía, pasé a manos del cártel. Ellos me entregaron. Así de fácil me voy a mi casa con todos los muertos, con todo el dolor. El proceso fue también, está en el papel. Yo, en mi no guión, en mi escaleta, en mi tratamiento cinematográfico, el final de la película, ¿no? Es cómo cuento el final de la película, que era la llegada de Miriam a su casa. Era muy difícil representar eso. Y finalmente era como de una cosa muy subjetiva, era yo, ¿cómo represento un limbo? Esa era mi pregunta. ¿Cómo represento un abismo? Ella está en un abismo. La llegada a su casa fue un abismo. Y pues te digo, en esta investigación y en este viaje dije, voy a ver algo abajo del agua, algo turbio, y quiero verla flotando. Fue una imagen que, como que son imágenes que invento de alguna forma. La imagen de ella flotando boca arriba está en el papel. O sea, para mí era ella flotando, adormecida. Eso era, pero cuando ya vi el hoyo de luz y demás, pues te digo, estás conectada también en una búsqueda muy intuitiva de algo y también era muy claro que pues sí, que la toma era de abajo para arriba y que ella está regresando y que la luz está allí y que vamos hacia la luz, o sea, aunque la historia es tan oscura, ¿no? Y ya, no sé cómo Nico lo logró. Me intentaron persuadir, convencer de todas las maneras. Invento otro final, no es tan importante, güey. La peli va a ser potente, Y bueno, al final lo pude hacer. Y fue muy importante atraparla. Cuando el productor la vio y demás y vieron el final de la peli montada, fue como,
qué bueno que lo hicimos. ¿Sabes? Hay que ser muy tercos cuando, cuando tienes ahí una imagen en la cabeza que hay que atrapar y estuvo bien hacerlo. Pero sí hubo un momento en el que me di cuenta de lo que le estaba haciendo a mi hijo. Me di cuenta que no puedo permitir que el daño llegue hasta él. Las huellas y tu olor.